Asko, bueno, Joseba, asko sugrituta, baina garaipen garrantzitsua, hemen urte baia Deporret Riazonen galdu gabe. Pizka bat, ba neurketaren balorazioa egitea. Bueno, lehendabizi, pues oso gustora denok, zeren aste oso gogorra izan da, COVID-an asuntua gatikan, ez genekin jolastuko gendun, ez gendun jolastuko, eta garro egin dutena jokalari hauek hemen, kriston meritua dauke, nire ustez. Talde haundi baten kontra, netzako gaurko izan da algo historiko esaten da mesela erderaz, guretzako bintzat, eta oso pozik, baina gehien bat izan dugun premioa eta bereiek egin duten partidu gatik, nola egin duten. Javi Torres, Radio Galega. Sí, hola, Mister, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Supongo que contentos y satisfechos, aparte del resultado, con todo, ¿no? Con el planteamiento y demás, y ser el único equipo que ha conseguido derrotar al Deportivo esta temporada. Hola, buenas tardes. Gracias. Pero bueno, el tema está que esta semana ha sido muy dura para todos. El equipo, con el tema del COVID y eso, no ha podido entrenar todos como queríamos, pero la verdad que son unos profesionales estos chavales y el partido que han hecho hoy, lo que habíamos planteado ha salido todo a la perfección, muy contentos, pero sobre todo por lo que han hecho los chavales. Óscar Martínez, Radio Marca. No, Javi. Sí, ¿qué tal, Mister Óscar Martínez de Radio Marca en directo? Yo quería pedirte un pequeño análisis del partido y por otro lado, si ha sido quizás un poco, ¿no?, esta victoria, la forma de darle un colofón perfecto a una semana o a 10 días especialmente duros para vosotros. Sí, ha sido, como tú has dicho, muy duro esta semana y sobre todo me acuerdo, yo soy el segundo entrenador, me acuerdo de Aitor, por cómo ha trabajado, cómo está trabajando todo el año. Y hoy sé que está jodido en casa porque tenía mucha ilusión de venir aquí. Y esta victoria yo creo que los chavales y todos se lo dedicamos a él, sobre todo. Y bueno, el análisis, pues nosotros sabíamos que delante teníamos un partido, un equipo, un equipazo, para mí es el mejor equipo de la categoría. Y teníamos preparado el partido pues para aguantar el partido y para que se diera largo el partido, porque sabíamos que ellos con balón son muy buenos. Pero bueno, nuestra intención ha sido desde un primer momento ir a por el partido, quitarles el balón, intentar hacer nuestro partido y la verdad que las dos que hemos tenido, pues hemos tenido mucha eficacia y contentos para casa. Javi Torres. Sí, en ese sentido, si tiene ahora un partido aplazado, en caso de conseguir la victoria, se colocarían terceros para esta temporada. El objetivo supongo que sería otro, pero evidentemente cuanto más sumen es mejor, ¿no? Podría ser una gran temporada si al final pueden acabar en la fase. Sí, a ver, nosotros este año yo creo que entrenamiento, el míster siempre lo dice, día a día y por el problema que estamos teniendo con el tema de la pandemia también, yo creo que tenemos que seguir así y nos está yendo bien. Pensar en las cuentas de la lechera, el siguiente partido si ganamos el siguiente, yo creo que hoy festejar el partido, ganar lo que hemos hecho, pasarlo bien, que también es importante, hacer buena vuelta de viaje y pensar en el siguiente partido y el entrenamiento siguiente. ¿Alguna pregunta más? Gracias a todos, buenas tardes. Gracias.